Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, programa número 15. Anteúltimo, ¿puedo decir? ¿Cómo le va, Julio? El último. No, este no es el último. El último de este estudio. Ah, en el estudio. El último de este estudio. En el estudio, es cierto. Es cierto. Están esperando los muchachos. Sí, están ansiosos. Hay gran expectativa por ese programa final, como suele ocurrir siempre. Pero bueno, aprovecharemos el día de hoy para hacer un repaso. A ver si alcanzamos a ver todos los goles que se hicieron. Los números son notables algunos, ¿eh? Por ahí uno pasa la temporada, pero si no se pone a mirar... ¿sabes? Sí, la verdad que me sorprendí viendo algunas cosas, bueno, de algunos equipos. Hay alguno que no ha ganado. ¿Vio? Sí. ¿Eh? Y uno que hizo dos goles. Hay muchos que no perdieron ni ganaron. Bueno, lo vamos a tratar de analizar de aquí a final de programa, porque también tenemos invitados, nos da el tiempo como para poder hablar de otra disciplina que durante el año por ahí... Es que fuimos nosotros y ganaron. Sí, es cierto. Así que bueno, vamos a estar con invitados en estudio, con invitados de básquet, con invitados de golf, y vamos a repasar también cada una de las temporadas de los clubes de Liga Reconquistense de Fútbol, y bueno, tratando de, desde nuestra humilde opinión, poder hacer un análisis así, de acuerdo a lo que pudimos ver, ¿no? Sí, algunos fueron decepcionantes. Tal cual. Aunque duela la palabra. Sí, ha sido así. ¿Quién es? A ver, desde que estamos, sea en la temporada de Deportes por dos o dos en el área. Matienzo, campeones, estoy hablando. Sí. Fue dos veces. Román, dos veces. Sí. Racing dos veces. Adelante. Tigre, adelante fue el que tres, me parece. Tres veces. Tigre. Y ahora Atlético y Tiro. Sí, señor. Repartimos. Y muchos quisieran. Siempre le decimos, hay que hacer los méritos dentro de la cancha. Seguro. Bueno, nos metemos, Javier. Los auspiciantes que hacen posible que nosotros estemos al aire son estos acá y le agradecemos. Oficial, ya sacó la foto. Sí, señor, ahora la vamos a compartir. Arrancamos con los invitados. Vamos, ¿sí? Porque sí, los muchachos se tienen que ir a entrenar. Lo vamos a saludar. Francisco Paván, Juan Martín Pergolesi, Franco Agretti y el más experimentado. Bueno, el que le da, se puede decir, el que le da tranquilidad al resto del equipo. Sí. Por su experiencia. Juanchi Frigeri. ¿Cómo andan, muchachos? Los chicos de Unión de Avellaneda con esta experiencia. Que bueno, nos contarán ustedes de qué se trata, cómo la están viviendo, Francisco. Muy buenos días. Yo personalmente la estoy pasando muy bien. Estamos haciendo un grupo muy lindo. Más allá de los partidos, cada viaje ganamos más confianza entre nosotros y está muy lindo todo eso. Bueno. Juan Martín, Franco, ¿cómo lo viviste vos? Sí, yo también, lo mismo. Cada partido aprendemos un poco más, a pesar de los resultados. En todos los partidos se aprende. Bueno, porque tenemos que decir, Julio, que Francisco, 17 años. 18 años. Juan Martín tiene 17. 17, sí. Y 16 tiene, a quien saludamos ahora, Franco. ¿Cómo te va, Franco? Buenas noches. Bien, gracias. La verdad que es una experiencia inigualable, porque nos da la experiencia para poder seguir jugando, para seguir creciendo. Y aunque no se gane,
se experimenta todo, cómo se vive, cómo vive un jugador. Ustedes han jugado ya federativos, han jugado torneos provinciales, pero en la categoría de ustedes. Sí, claro, categorías menores jugamos. Esto es más bravo, ¿no? Claro. Sí. ¿A dónde se siente, además de por ahí, por supuesto, el nivel de juego, por ahí de los jugadores, pero en qué más lo nota usted? ¿En la parte física, en el roce? En el roce. En el roce, ¿no? Sí. Abajo de los aros se ve bastante. Claro. Y más ponerle nosotros dos, que somos como más chicos. Más chiquitito. Se nota bastante más. Bueno, antes de saludar a los coaches, vamos a presentar las imágenes. Bueno. Y vamos contando y hablando con ellos de lo que ha sido esta... Primero, la primera victoria de Unión el fin de semana pasado. Lo presentamos. Por calle 21, a metros de ruta 11, está Ferrería Pame. Máquinas y herramientas para todos los rubros, lo necesario para el hogar y mucho más. Te esperamos en Ferrería Pame, estacionamiento propio. Bueno, esto fue en Tostado, frente al CAT. Esto fue el viernes. Sí, este viernes, este último viernes. Juanchi, ¿cómo es esto de compartir con chicos? Seguramente para vos también una experiencia particular, porque hay que sostenerlo, hay que apoyarlo, alentarlo. No, ni hablar, buenas noches antes que nada. Veníamos con la edad 18, 17, 16. Y la suma 15. De los tres. Yo tengo 15, bueno, casi. sí, no, ni hablar, imagínate, como justo le preguntaron recién a ellos que se habían jugado federativo anteriormente. La verdad que es una experiencia totalmente distinta. Muchas veces lo nombré y también hay que destacar y recalcar, porque están jugando contra la mayoría de jugadores que tienen por lo menos 5 o 6 temporadas arriba, son jugadores rentados de otros equipos. La verdad, la experiencia que están tomando y el crecimiento que están teniendo, yo creo que ellos no toman dimensión todavía. Como te dijeron, se van 6 partidos en un federativo. Y la verdad, y la Copa Santa Fe, que es lo mismo, pero es increíble lo que están creciendo ellos. Más que nada en el juego y la confianza que van tomando en muchos aspectos, creo que hasta por el momento sin darse cuenta, por el logro que están teniendo. Y la verdad que es así, la verdad que perdimos casi todos los juegos menos uno, que el pasado de local, pero yo pienso y te pueden explicar ellos mismos cuando se ganó ese juego lo que fue, ¿no? La sensación que se tuvo, porque saber que arrancamos requete recontra de punto todos los partidos y tener la posibilidad de poder adquirir un juego más que nada de local. Imagínate lo que es la confianza ya próxima en los entrenamientos y demás. Así que la verdad que una experiencia espectacular, más que nada para los chicos. Claro, porque el partido se dio de primer, segundo, cuarto, con amplia diferencia, incluso hasta 24 puntos creo que alcanzaron a sacar. ¿Y qué pasó ahí cuando empezó a acercarse el rival? Ahí fue el momento, encima, bueno, Juanchi que estaba afuera por algún golpe. ¿Qué pasó ahí? ¿Faltó alguien, digamos, el líder? ¿Por ahí el cansancio, la parte física? Yo creo que ambas, porque al fin y al cabo Chango siempre nos pide que juguemos con Juanchi, que sea él nuestra roca en el ataque, y además ya estábamos bastante cansados, tercer cuarto, inicio del cuarto cuarto, y bueno, eso. El básquet no te da muchas chances por ahí de poder manejar la pelota tanto tiempo. Así que... No, digamos, bueno, precisamente creo que la inexperiencia te lleva a cometer... Entre el cansancio, es lógico que pueda pasar eso, ¿no? Ni hablar. Yo creo que más que nada por el cansancio, por ahí, como dijiste vos, la falta de experiencia para manejar ciertos momentos. Ellos no se dieron cuenta, pero en el primer tiempo que sacamos tanta diferencia, está bien, uno puede sumar un poco más o un poco menos, pero ellos fueron los que se destacaron también con la cantidad de puntos realizados y demás. Más que nada, ciertas sesiones de juegos, te puedo describir algunas de Francisco defensivamente. La verdad que por momentos fue un 10. Sí. Juan Martín ofensiva también. Pudo sumar con puntos de línea de 3 puntos y atacando y viendo la defensa. Lo mismo Franco, que hasta el juego pasado le tengo que decir que crea más en él porque tiene las condiciones como para realizarlo, ¿no? Pero es como dijiste vos muy bien recién. La falta de experiencia hacen que por ahí lleguen momentos de dudas donde no se pueden resolver. Y bueno, partido a partido se va mejorando, ¿no? Se va mejorando y de manera notable, la verdad. Además el clima que había esa noche, digo. El estadio, todos alentando a Unión, también eso empieza un poco, ¿no? Ni hablar. No sé qué partido jugaron ustedes con bastante gente de local. Y más que nada en primera división, ¿no? Yo creo que, volvemos a repetir, la experiencia para los chicos es espectacular. Pero Juanchi estuvo, te pregunté antes de ingresar, digo, él estuvo de aquel
proyecto Reconquista Básquet que se inició, no sé, hace cuántos años. Uy, no sé. Pero vos eras muy joven ahí. Sí, como 15. Si bien ya tenías años, experiencia, faltaste en esa primera temporada y después estuviste en todos los equipos. Desde la segunda, sí, desde la segunda, que era Reconquista, equipo de todos. Me acuerdo que la primera que jugué era el equipo, pero no podía figurar como Reconquista el equipo todo, sino que figurábamos como el Club Belgrano. Ajá. Pero sí, hace, la verdad que hace bastante. Y viviste una epopeya que fue el ascenso cuando se le ganó al equipo de María Juana. Uh-huh. En la última fecha le robamos el ascenso a ella, justamente. Y bueno, creo que hablábamos con Luciano Deirel, con Daniel Ojeda, programas atrás, y me parece que como que el objetivo está encaminado o está dentro de lo que se había pensado, ¿no? Que es sumar experiencia y sabiendo que los resultados iban a ser estos, ¿no? Y la diferencia iban a ser estas. Ni hablar. Yo creo que si vos me pones lo que hablamos en un principio, como hablaste bien con Luciano, con Chango, Dani, sabíamos que en todos los juegos íbamos a estar, como te dije, recontra de punto, y si me apuraste diría 30 puntos abajo. Y bueno, se vio que no todos los juegos fueron así. Se ganó un juego, estamos en condiciones o de querer repetirlo al próximo juego local. Obviamente que hacen todo, pero como te digo, el objetivo pasa por otro lado. El club hace un esfuerzo muy grande para que los chicos tengan la posibilidad de jugar. Y la están aprovechando de manera muy buena. Bueno, eso es lo importante. Que nos cuenten los chicos, a ver, claro. El próximo partido, que va a ser el último, van a ser los locales, y un clásico de la región va a ser. ¿Qué recuerdo tienen del primero, digamos, Sí. Del primer partido, sí. Del provincial. Con San Javier, Javier. Con San Javier jugamos al local, un partido fue duro. Después fuimos visitante también. Se nos hizo complicado. Y en el provincial que nos tocó contra ellos, fue un partido peleado también. Y no supimos a veces cómo cerrarlo y se nos fue un poco en el último cuarto. Y vamos a tratar este viernes, pues nos jugamos muchas cosas. Perdón, este sábado nos jugamos bastante. Sábado 20:30. Nos jugamos bastantes cosas, así que vamos a tratar el primer momento de darlo todo. ¿Qué es eso de jugarse bastantes cosas? Y nos estamos jugando un partido clave para la clasificación. ¿Tiene chance todavía, claro? Sí, ganarlo claro. Puede dar chances, ¿sí? Claro. Así que va a ser Falcones. La verdad que sí. ¿A Juanchi ya se le pasó la nana, chicos? ¿Ustedes que lo conocen bien? Ya no tengo más ganas de jugar, capaz. Nana, capaz de jugar. Nana, dije, Yo la entendí mal, ¿viste? Bueno, pero... Está grande, Juanchi, eso es lo que pasa. Nada, sí, la verdad que lamentablemente me doblé justamente el que tenía, ya me había doblado el partido anterior y... ¿Qué pasa? Estas cosas pasan. Un deporte cuando está todo el tiempo yendo hacia arriba, saltando y demás, bueno, pisé justamente a uno, eso no se puede... ¿La familia va de ustedes a verlos a todos? Porque sí, por ahí algunos dicen no. Yo los veo a todos los padres. Sí, bueno. Sí. Es más, algunos que cometen dicen que no sabe. Según Franco no sabe mucho el padre, pero bueno. Pero, ¿los presiona más eso o no? Incentiva más, ¿sí? A jugar justamente más de local. Incentiva mucho tener el apoyo de todos. Pero además uno ve que es una familia. Sí, porque de hecho el básquet de Unión se ha manejado mucho con padres de chicos que vienen desde las categorías más chicas. Uh-huh. ¿Sí? Y así que está bueno eso que está pasando. Hubo un entretiempo donde hubo también algún número artístico a cargo de chicas, sí, sí. Que hacían gimnasia, hicieron un baile, así que... Es el show que se arma, está muy bien. Bueno, chicos, les agradecemos que estén. El sábado, por supuesto, vamos a estar allí acompañándolos. 20:30, 200 pesos la entrada para que la gente de Unión de Avellaneda, toda la gente de Avellaneda, vaya y acompañe a este equipo que está haciendo un esfuerzo, ¿no? Me parece que los números les están dando, decía el contador, los números les están dando mal que mal. Está bien. El esfuerzo está siendo acompañado. Claro, porque hay un esfuerzo de jugadores que no cobran. Exactamente. Entonces, por eso también es posible que todo esto se solvente con el apoyo de muchas empresas que lo hacen y del trabajo y de las entradas. Y de que pague la entrada. Sí, y de la entrada que hay que pagar. Bueno, chicos, les agradecemos y que sea con éxito. Muchas gracias. Gracias. Los esperamos. El último juego del año local. El próximo sábado a las 20:30, alentar a los chicos. ¿El rival? Huracán de San Javier, también un club que tiene muchos jugadores rentados, tiene 6 jugadores rentados y nosotros
aseguraremos, vamos a lo mejor nosotros para plantarle cara y hacer cerrar el año de la mejor manera posible. Así que lo esperamos todos. Bueno, ahí está. Va a haber euforia, ¿eh? En la rivalidad va a haber euforia. Hay que hacerse notar en la tribuna. Es cierto. Hay que hacerse notar con el aliento. Javier, nos quedó pendiente del fin de semana pasado la premiación del subcampeón y que fue el final del juego. Presentamos, bueno, y le contamos. Neumáticos Ruta 11. Ventas de neumáticos FATE y Michelin. Calle 322, número 417. Bueno, Reconquista Club de Fútbol, que recibía, ahí estaba Gastón Rossing, uno de los jugadores, subcampeón en tercera edición. Había perdido la final precisamente con Atlético Tigre, que lo veíamos que en su momento había dado la vuelta olímpica allí en cancha de Tigre. Ahí estaba recibiendo la copa por el subcampeonato. Kevin Alegre fue el arquero menos vencido, sí, de la temporada. Así que recibía, y así medio compartido, el arco de Román. Fue porque hubo con Bertelo, partido, sí, claro, con Franco Bertelo, ¿no? Adelante fue tercero en la tabla general. Mirá vos. Fue tercero en la tabla general, por eso recibía el título. Y Román Fútbol Club, que ya lo habíamos destacado. Se quedó, se la bancó, aplaudió al campeón. Le hizo el túnel. Le hizo el camino. Y Mauricio Rufaná recibió la copa por el subcampeonato que había obtenido, ¿no? Mostrando también que Román Fútbol Club sabe perder. Sí, sí, lo veo. Nos vamos a meter en la primera pausa. Bueno, alguno dice, ¿y el campeón? No, el campeón lo vamos a ver de nuevo. No, el campeón tendrá su el campeón vimos todo el programa, sí, el lunes pasado, y tendrá su fiesta el próximo lunes. Pero bueno, ya lo vamos a charlar. Nos vamos a meter en la pausa. ¿Qué se trajo el 6 de Deportes? Mire ese umbro ahí. ¿Le qué gusta? Vistoso. ¿Juega al fútbol así todavía? Sí, sí. ¿Eh? Poco, pero con la mente. Bueno, no sé si juega mucho o poco, pero le digo que además lo más importante es que están esos roles reversibles. Esos roles le voy a pedir a Eduardo que enfoque primero. ¿Por qué? Porque se transforman. Pueden ser, según donde usted coloque las rueditas, pueden ser las cuatro así en línea. Bien. Puede poner las cuatro así. Son regulables. Regulables, de tres también. La verdad que todas las novedades. Y bueno, se viene Navidad y Seiye Deporte es un lugar inmejorable para sin poder dudas, regalar. Bueno, los botines Umbro para Fútbol 5, aquí estamos viendo, y también para, obviamente, cancha de 11. El Umbro que está entrando en Seiye Deportes y además también la pelota, la tradicional pelota de fútbol. Vamos a hacer un regalito para, no sé, después vamos a definir para algún jugador del campeón. No sé, podemos quién merite. Ahí está, miren, Boca y River que han festejado distintas cuestiones en estos pero últimos días, ¿no? Están todos contentos. Están todos contentos. Así que bueno, ahí está. En Seiye Deportes llega Navidad. Calzado, elementos e indumentaria deportiva, todo en un solo lugar. Abejer 1035, billetera Santa Fe, tarjeta de crédito, créditos personales. Acercate, elegí tu forma de pago y también lo que querés llevar para regalar. Pausa y ya venimos con más invitados. En Oleohidráulica Norte sabemos que somos un gran país, que podemos levantarnos y avanzar. Por eso nos preparamos para instalar, reparar y homologar grúas hidráulicas que tu empresa necesita con el respaldo de marcas líderes en el mercado. Hacemos de Oleohidráulica Norte tu mejor opción. Parque Industrial Avellaneda, Santa Fe. En CIE Deportes seguimos creciendo. Nos adaptamos a todas las disciplinas y también a tu jornada diaria. Te cuidamos y aconsejamos en la elección de tu calzado e indumentaria deportiva. No tenemos las primeras marcas, pero hacemos que las nuestras para vos sean las mejores. CIE Deportes, no te olvides, New Balance originales solo en nuestro local de Abejer 1035. CIE Deportes, todo el año promos imperdibles.
Neumáticos Ruta 11. Ventas de neumáticos FATE y Michelin. Autos, camionetas, camiones, línea agrícola e industrial. Alineación y balanceo. Neumáticos Ruta 11. Calle 322, número 417. Teléfono 483-596. Celular 15-63-90-68. Así como el pan, los acompañamos siempre. Vicenpan, todos los sabores de tu vida. Problemas de energía en su auto, moto, camión o maquinaria agrícola. La solución. Baterías Wingeyer, de Wingeyer Hermanos. Con más de 30 años de trayectoria. Representantes exclusivos en baterías. Moura, Iturbide y Agdelco. Llame al 03482-480-808 y lo auxiliaremos de inmediato. Baterías Wingeyer, sinónimo de garantía en sus servicios. Calle 23, número 885, Avellaneda. Obrador Automotores, el concesionario de confianza que te permitirá llegar a tu cero kilómetro o usado garantido. Obrador Automotores, todas las marcas en cero kilómetro y solo los mejores usados. Consignaciones, diferentes y amplias financiaciones con los mejores precios de mercado comprobables. Hipólito Yrigoyen 497, teléfonos 03482-471642 y 422535. La verdad, yo no me veo con esto, ¿eh? No, pero así no se puede, igual. Hay que ir preparado. Bueno, qué hermoso. Me gusta esto más pesado, ¿eh? ¿Sí? Este más pesado me gusta. Bueno, pero para nosotros está alejado. Esto es muy lejos. Sí, está para quienes nos invitan, ¿eh? Para nuestros invitados de hoy, que tiene que ver con el San Jerónimo del Rey Golf Club. Vamos a saludar. Cristian Robert, Juan Pereira, Renato Audicio. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy contentos. Veníamos de postergando esto de poder charlar con ustedes, lo que han conseguido en Resistencia, que no es poco el San Jerónimo bicampeón, ¿no? Así es, hemos salido campeones de la federación, bicampeones, o sea que el año pasado también lo hemos ganado el premio. Y bueno, es un gran mérito. Es esa copa ahí. Es la copa. Es un gran mérito porque nuestro club es un club relativamente chico. Si bien tenemos muchos años, hemos logrado por la unión que tenemos de alguna manera. Eso se nota mucho cuando estamos de viaje y bueno, la trajimos de vuelta a la copa. Sí, es un torneo, Juan, que participa Formosa, Chaco, Corrientes y Santa Fe son ustedes, hermano. Somos los únicos acá de Santa Fe, sí. Bien, bien. Claro, en realidad, Reconquista entra en la Federación del Noreste, que participan clubes de Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, y nosotros en el norte de la provincia, que entramos nosotros nada más. Uh-huh. Renato, que ¿cómo llega el San Jerónimo a ¿cómo se da para que jueguen este federativo? Mirá, viene de todos los años, se hace todos los años el torneo federativo, se hace todos los clubes presentan los equipos. Y bueno, la idea del club es ir a arrancar a principios de año, siempre se hace en septiembre, octubre, para mediados, fines de año. Y la idea del club es que un capitán, que bueno, que es nuestro profesor, que lamentablemente no pudo venir. Pascual, claro. Pero que le mandaba un abrazo grande, que sin él realmente no, nada de esto fuera posible. Y nada, él es el que más o menos va viendo cómo todos van jugando, cómo van preparándose. Y él va armando los equipos. Entonces, todos los clubes presentan los equipos de cada categoría. Son cuatro categorías, que es la categoría Scratch. Hay otra categoría que va por Handicap, las categorías son por Handicap. La Scratch es sin Handicap. Está la de 0 a 9, de 9 a 17, de 17 a 24 y de 25 a 36, que son todas las otras que hay para adelante. Todas compiten por una categoría que
puede ser de oro, de plata o de bronce. La idea es clasificar a la de oro, que es la más difícil. Y bueno, nada, el último día se lleva la Copa de Oro el que sale campeón, pero eso es un torneo de 3 días que, bueno, consiste en los primeros 2 días la clasificación y el último día el torneo por la copa que vos clasificaste. Bien, bien. Bueno, y allí... ¿Cómo congenian, a ver, para jugar en equipo? ¿Cómo se hace para jugar en equipo en el gol? Y bueno, los 2 primeros días de la competencia se juega por golpes, se seleccionan 4 jugadores, de las cuales de los 4 se presentan las mejores 3 tarjetas, los mejores 3 scores del día. Y entre el sábado y domingo se suman esos scores de los mejores 3 y se hace como un ranking de todos los clubes. Y clasifican 3 para la Copa de Oro, 3 para la Copa de Plata y 3 para la de Bronce. Exactamente. Y bueno, nosotros clasificamos para la de Oro, nuestro equipo sumó la cantidad de golpes, clasificamos terceros para poder competir con la Copa de Oro, que es la que está en la mesa. Y primero clasificó Chaco, segundo clasificó Mercedes y nosotros terceros. Y bueno, y después se compite el tercer día, se compite ya no por golpes, sino se juega en una modalidad que es por hoyos. O sea, se seleccionan 4 jugadores y compiten un jugador con 2 de otros clubes y se va jugando individualmente y se van sumando puntos por la cantidad de hoyos ganados en los 18 hoyos, no por golpes. Y se van sumando puntos y uno va, y de esa manera saca ventaja o no, y bueno, y se gana el premio. Se les ve la alegría en la cara todavía. Sí, bueno, pero que es increíble, no, todavía no lo podemos creer. ¿Cuántos equipos había ese día? Y el club son 12, 14 clubes por lo menos. 12, sí. 14 clubes que cada uno corresponde a la federación. Sí, que de los cuales, no todos los clubes, pero en su gran parte tienen más de 100 socios, más de 200 socios. Nosotros claro, somos 40. Ahí está el mérito aún más, nosotros mayor, somos 40. ¿No? Sí, y en cuanto a la cancha en sí, ¿hay mucha diferencia? Sí. Pero que acá con lo que ustedes ven allá. Sí. Es distinto. Es distinto. Sí, realmente no es fácil darte cuenta. A simple vista, vos ves todos los hoyos y pues es igual. Pero realmente todo cambia. Cambia el pasto, cambia todo es distinto. Pero bueno, se hace lo que se puede en todos lados, ¿no es cierto? Y lo han hecho muy bien. Sí, claramente. Bueno, sí, una cosa importante que se dio es el espíritu de equipo que tuvimos todos desde el primer día. Si bien no éramos muchos, pero parecíamos muchos. Claro, ¿eh? De 40 socios entonces, que somos contra todos los clubes, éramos 16 ahí. Claro, la delegación fue numerosa. ¿Sí? Y del Chaco son 300 y había 7, 8, ¿me entendés? Claro. O entonces, de los lugares grandes, no tienen como ese espíritu de ir a competir, ir a ganar, ir a dar lo mejor y a... Obviamente a disfrutar, ¿no? Que es lo importante, pero eso pero es lo se que va a competir, se va a ganar, ¿no? Y todos van a ganar, todos. Nadie va a ir a divertirse, esa es una pero clave, sí. La buena onda, o el cómo congenian entre ustedes, pero además también uno tiene que levantarse ese día con un buen swing, un buen golpe. Con sensaciones. Es también como todos los deportes, como dicen en todos los deportes, bueno, hoy me levanté. Así es. ¿Es así? Con mucha fe. Así es. El golf tiene mucho de eso, de sensaciones y cuando te sucede está bueno. Está bueno, ¿no? Bueno, yendo al San Jerónimo, sé que han cambiado autoridades hace poco, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo lo ven? Y bueno, nuestro club, digamos, siempre nosotros con mucho esfuerzo hacemos todo. Hay muchos socios que colaboran, colaboramos, ponen parte de trabajo, digamos, de una manera. Y bueno, nuestro club particularmente a partir de unos 5 o 6 años ha cambiado de ser socios los que los manejábamos a que ser parte del circo de la Fuerza Aérea, porque nuestro club está dentro del predio de la Fuerza Aérea. Y bueno, y se está haciendo trabajos en complemento y bueno, y se ha mejorado y podemos ir mejorando y nuestra perspectiva es seguir haciendo cosas, sobre todo nuestra perspectiva actualmente es hacer escuelita de menores, escuela de chicos, para poder reemplazar que existan nuevas generaciones que jueguen al golf, que es muy importante porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos de alguna manera. Sí. Entonces lo importante es ir armando nuevos chicos y que esto siga, que continúe.
que es lo importante, que trascienda, que cada día haya más gente jugando, es lo que nosotros pretendemos. Es un deporte que a nivel aficionado está muy bien organizado, a nivel nacional, y qué sé yo, uno con el handicap logra equiparar todos los niveles, que es el objetivo del handicap, e incluso al estar tan bien organizado a nivel aficionado, a nivel nacional, que uno tiene un handicap, la matrícula, y puede ir a jugar solo siquiera cualquier club del país, se integra, es un deporte que no hace falta a otra persona conocer, claro. Conocer gente enseguida. No hay distinción de nivel, digamos. No hay distinción de niveles. O sea, todos juegan contra la cancha. Claro, exacto. En realidad todos. Los torneos son por handicap y con niveles, pero uno cuando va a un club que tal vez no conoces a nadie, igual te puedes llegas al club y puedes jugar con cualquier persona y todos pueden hacerlo y te aceptan y jugás, y son clubes abiertos, o sea, no es cerrado, está bueno, está muy bueno y es apasionante. ¿Cómo han vivido esta, bueno, estamos saliendo de la pandemia, podríamos decirlo, ¿no? Creo que han empezado a jugar torneos hará 4 o 5 meses. Sí, no mucho. ¿Cómo ha sido toda esta etapa de que supongo que al aire libre han podido ir, por lo menos a entrenar? Entrenar un poco más que otros deportes. No competir. Sí, están más solos. Al principio fue muy duro, estuvo cerrado el club varios meses. Sí. Y después se pudo abrir por la condición del juego, que era abierto, se jugaba a pocos, no se jugaba todos juntos y pudimos hacerlo. Pero federativos, por ejemplo, el año pasado no se hizo ninguno y la modalidad de este año fue jugar en cada uno en su club y sumar puntos para fin de año, que se hicieron los últimos 2 torneos. Y bueno, pero de alguna manera se pudo jugar también, ¿no? Tuvo un tiempo cerrado, pero se pudo jugar. ¿Y ya se cierra la temporada de torneos o hay algo antes de fin de año? Y bueno, a nivel nacional sigue. La federación ya cerró, sí. Pero hay otros torneos que por la época se siguen estando, digamos. Sí. O sea, el abierto de la costa, bueno. Sí, hay varios torneos nacionales que se siguen jugando, digamos, a nivel ranking del país, digamos. Los aficionados siguen jugando. ¿Es un desafío poder ir de vez en cuando a uno de esos torneos? Y depende, ya varía mucho la edad a competir para ser nacional, digamos. Un torneo nacional depende de si sos menor o juvenil, o de juvenil para adelante, digamos. Depende mucho de los torneos. Hay juveniles, hay torneos para menores, hay torneos para todo a nivel nacional. Depende, ya nosotros no podemos jugar más un torneo nacional de menores o competir por el ranking, ya no se puede. Pero sí, cada categoría tiene su ranking, todo tiene su objetivo para poder seguir creciendo en este deporte, digamos. Nosotros, dos en el área, arrancamos 2011. Sí. Y estas caras, bueno, la de Renato la veíamos de chiquito, sí, ya, así que... Juan también. Y Juan, y Cristian... Me animo a decir que ya del 99, del 2000, me parece que los vimos también con los palos, ¿no? Habría que buscar registro. Y yo arranqué de muy chico, yo arranqué de cuando la cancha tenía 4 o 5 hoyos. Claro, mirá vos. Mirá si la conocerás. ¿Qué golf? Yo era Cádiz cuando... ¿Cómo empezaste? Y yo arranqué, me llevó un amigo, me dice, vamos a la cancha de golf. Yo era muy chico. Y yo le digo, ¿a qué voy a ir a la cancha de golf? ¿No te llevó para llevar el carrito? No. Yo le digo, ¿a qué voy a ir a la cancha de golf? Me gustaba jugar al fútbol. Y me dice, vamos, y si una de esas te gusta. Y bueno, vamos, le digo yo. Y ahí me enganché, fui como Kai. Muchos años llevé los palos, así que... Después se me ocurrió, ya bastante más grande, hablé con Gustavo Ortiz y Fabio Fernández, que ahora ya no está jugando, le digo, ¿qué le parece si yo hablo con el presidente del club y si no permite jugar al golf? Y me dice Gustavo, me dice, dale, habla, dice, vamos a probar. Entonces estaba Manuel de la Casa, del presidente. Un día voy, salgo de laburar, voy al club, justo lo encuentro en el club. Ahí le hablé, me dijo, sí, no hay ningún problema. Bienvenido sea. Y de ahí arrancamos. Así. Uno de nuestros mejores representantes de Reconquista hace mucho tiempo. Sí, claro. Incluso este año fuiste campeón de vuelta al campeonato del club. Sí. Este año fue el campeón del club, Juan. El año pasado también, ¿no? Así que, supongo, Juan, que debe ser algo que no pudiste dejarlo después, ¿no? No, ahora...
No creo que lo deje más, así que... Pero mientras eras Cádiz, cuando ahí podías, le pegabas un poco al... Sí, ahí jugaba muy poco porque no me llamaba tanto la atención. Mira. Después dejé como 5 o 6 años y después volví de vuelta. Bueno, ¿sabes qué, Javier? Vamos a hacer una pausa. Sí, que nos expliquen. Y después que nos expliquen, porque a mí ya me está entusiasmando esto. Lástima que tengo un amigo que es zurdo, no me va a poder dar los palos porque soy derecho. Y se ríe. ¿Eh? Yo no puedo jugar con el zurdo. Yo sé que tiene muchos talentos, pero no lo veo para eso. Mire, no sé. Habría que probar, bueno. Hacemos una pausa, Lucy, y después venimos y seguimos con los chicos del gol. La comuna de La Sarita y su presidente comunal, Elvio Petean, apoyando el deporte de la región. Llegó Navidad y llegaron los descuentos a Chemes. Pileta Sol de Verano, Sol 300, de 4.600 litros en 18 cuotas sin interés de 1.389 pesos. Vení a Chemes o ingresa a chemesweb.com.ar y te lo llevamos sin cargo. Chemes, prendete a lo nuevo. En Mutual Román llevamos 3 décadas apoyando a la gente del Centro Norte de Santa Fe, cumpliendo con la premisa mutualista de dar una mano a quien lo necesita, afrontando desafíos, acercando servicios y desarrollando soluciones a la medida de cada uno de nuestros asociados. Mutual Román, siempre más a tu favor. Refrigeración Avellaneda, ventas. Productos línea hogar, equipamiento comercial, acondicionadores de aire, repuestos y accesorios. Refrigeración Avellaneda, Ruta 11 al 855 Avellaneda. Visite nuestra página y conozca nuestras promociones y ofertas. Consúltenos por WhatsApp al 3482-393-700. En Ferretera Lobato encontrás un amplio stock en ferretería, seguridad industrial, electricidad, pintulería, bulonería, máquinas y herramientas. Toda la línea en generadores para el hogar y el comercio. Contamos con las mejores marcas como Black & Decker, DeWalt, VTA, Dowenpagio, Dowell, Gama. Ferretera Lobato, Boulevard Lobato 1044, teléfono 427-057. Ponticelli Hermanos, en busca permanente de innovación y nuevos desafíos, proponiendo el nuevo sistema de construcción en seco, Steel Frame, con múltiples ventajas para toda obra, desde su inicio o ampliación. Para refacciones, toda la línea de productos Weber. En pinturas, sumamos Quantum de Sherwin-Williams. En Ponticelli Hermanos, contamos con los calefones solares Q-Zero. Consultas al 52 16 32 o 62 33 66. Ponticelli Hermanos, innovación permanente para el futuro. Bueno, vamos a tomar una clase. Vamos a tomar una clase. Bueno. A ver, Renato. Bueno. No sé, ¿con qué tendríamos que arrancar? Como parecía, una salida, ¿no? Vamos a explicar sacando los palos, lo que consiste una bolsa de golf. Una bolsa de golf, puedes tener hasta 14 palos dentro de la bolsa, no más de eso, de ahí para abajo, los que te gusten. Bueno, tenés para determinada distancia, se usa determinado palo. Siempre para los 10 salidas se le llama donde vos te parás para salir a determinado hoyo. Entonces se usan los más grandes, que son así como este, por ejemplo. Que son livianitos. Claro, sí, son más livianos, pero lo que cambia es la cara del palo. Cambia que tiene distintos ángulos. O sea, es el palo que menos ángulos tiene. Si vos tiene 9 grados, es el palo que menos ángulos tiene. Se busca distancia. Se busca distancia, nada más que distancia. Después, bueno, vas bajando, cada vez este tiene 23 grados, este tiene, al revés, este tiene 23 y este tiene 19. De ahí, dependiendo de la distancia. De la distancia que claro, tiene el otro, claro. Y también de las características del también de cómo está parado, de cómo está el pasto, todo, depende de todo depende muchísimo. Después tenés que se llama el juego de hierros, que va del 3 al pitch, se llama, que es una P, que es el último. Bueno, que va de los 18 grados más o menos hasta los 48 grados.
O sea, mientras el palo va haciendo, por ejemplo, mira, te muestro este. Tiene menos ángulo. El hierro 4, por ejemplo, mira, mostrarlo ahí, que tiene más o menos 19 grados 20, contra este, que tiene 48 grados. Dice que tiene más ángulo. Tiene más ángulo. Buscas más altura. Quiere decir por ahí que la pelota va a salir más alta y más corta. Claro. Después tenés otro juego que es parte de los hierros, que se llama los exploder, que son tres. Tenés uno que lo puedes usar para la arena. Se usa el que mayormente es el que tiene 60 grados. Mayormente tiene 60 grados. Es a elección. Por el, mucha claro, gente porque usa, el hecho que tenés como que claro, levantarla. Tenés que levantarla. Y no hace falta pegarla. Y para el green, cuando estás ahí en el green, ya que el pater, los últimos... Es el putter, es este. Este es el más odiado. Ahí ahí todos usan eso. Ahí todos usan este, sí. ¿Por qué es el más odiado? Porque lo errás y... Sí, porque es el más difícil, este, supongo, ¿no? Te este lleva a la bronca. Este es el que define... Este es en el que recae todo, digamos. Este es el que define todo. Vos te equivocás en todos los hoyos. Ahí da la vuelta y sale. Porque normalmente uno pierde golpes ahí. No. ¿No? No. No, no, no necesariamente perdés golpes en el green, sino que... Es el último palo que jugás, por eso es el que te agarras bronca, digamos. Claro. Es el último. Pero la salida es la clave. Digamos. La salida es la clave. Hoy con en la día, dirección y la distancia. Hoy en día el tee de salida, el mejor jugador tiene la mejor salida, digamos. El mejor jugador de pater, el que más emboca en este deporte, es el 120 del mundo. O sea, no. Para que te dé una idea. El que mejor le pega es el número uno, que es el que mejor usa este. El número uno del mundo, y este el 120. Claro. Con este es el que mete la pelotita en el hoyo, digamos. Claro. Es como en el tenis, que juega al tenis. El saque tiene gran porcentaje de... Bueno, y eso más o menos, a ver, para este palo del tee de salida se usa un tee, que no sé si debe tener Martín acá adentro. Un tee, que es más o menos una madrita así, un palito, con la pelotita. Y bueno, nada más. Cada uno juega con su pelota. Cada uno juega con su pelota, todos la deben marcar antes de salir a jugar. Siempre se marca la pelota con... Pero, a ver, alguna... vos podés ir al torneo y te llevas tu pelota. Sí, o podés comprarla ahí. Sí. Tenés que... te la supervisan antes y ahí arrancás. Vos declarás tu pelota. Claro. Uno declara la pelota que va a jugar. ¿Hay distintos pesos? No, los pesos tienen todos iguales. Hay distintas marcas. A ver, hay las mejores marcas. La pelota va a volar mucho mejor que una pelota barata, digamos, es, no sé. Es como la pelota de fútbol lo mismo. Es como... La pelota de pelotas buena. La pelota Nassau es la mejor de todas. Pero el diámetro y el peso es igual todo en igual, todos. Es un reglamento. Todo igual. La pelota frena más en el green. Cuando cae al green, en el, donde está el lugar del hoyito, hay algunas pelotas que se agarran mucho más que otras. Todo eso te da. Depende cómo le pegas. Bueno, también. Sí, obvio, ¿no? Empecemos por ahí. También. Si no pero, le da efecto, no... Bueno, eso es más o menos espectacular, lo que puedo espectacular en clase. Redondeando, chicos, lo del San Jerónimo me parece bueno. La idea de la escuelita es fundamental. Es fundamental para generar más jugadores y de hecho creo que es uno de los objetivos que hace rato se propone el San Jerónimo. Seguramente, ¿no? Que a partir del año que viene, seguramente que a partir del año que viene vamos a planificar y están todos invitados. Y bueno, grandes también, ¿eh? Es un deporte apasionante. El desafío es cómo captar, ¿no? Cómo es lograr que los chicos por ahí prueben qué es esto. Como hizo Juan en algún momento. Uno empieza a jugarlo y te atrapa. Claro. Hay muchísima gente que le gusta cada vez más y deja de hacer algunas cosas para jugar al golf. Además, lo bueno que es caminar. Pues nosotros hemos caminado la cancha a veces siguiendo para tomar imágenes. Sí, caminás bastante. Se camina, ¿eh? Se camina. 18 hoyos caminás aproximadamente 5 kilómetros. Mirá. No es tanto tampoco. No es tanto. Bueno, nada. Bueno, yo le quería explicar, por ejemplo, yo que trabajo 8 horas corrida, yo salgo de Laura y no descanso nada en mi casa. Así que. Y va a jugar al golf. Me voy a practicar y si por ahí hay alguien para jugar, me invita, salgo a jugar. Así que. No es limitativo, ¿no? Claro. Hay que animarse. ¿Eh? Y sí, es cuestión de estar. Es cuestión de animarse. La única forma de mejorar. Es muy lindo. Bueno, la verdad que es muy lindo. Les agradecemos y bueno,
cuenten con nosotros para lo que venga y vamos a tratar de acompañarlo en todo lo que se pueda. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Lucy, hacemos una nueva pausa y después venimos para hacer el repaso de todo lo que nos dejó esta temporada de Liga Reconquistense de Fútbol. José Luis y Adolfo Soto, productores y asesores de seguros. Trayectoria, seguridad y responsabilidad en seguros. José Luis y Adolfo Soto, 9 de julio 850 Reconquista. Teléfonos 03482-426-547, 421-759, 428-975. Hoy, como siempre, en Avellaneda Automotores, le brindamos todas las posibilidades de obtener el auto soñado en todas las marcas. Adquiera el cero kilómetro o el usado superior que siempre anheló para su familia. Años de experiencia en el mercado del automotor avalan nuestra atención comercial. Avellaneda Automotores, de César Troch. Estamos en San Martín, esquina Ruta 11. Salón de exhibición en calle 7, esquina Ruta 11. Teléfono 482-568. Web www.avellaneda.com. automotores.com. Distribuidora Urbani Hermanos, representante exclusivo de Agua Saborizada Levité, Aguas, Villa Vicencio y Villa del Sur, cervezas Miller, Bastainer, Isenbeck, Champán, Séptima, María Cordoniú, bodega privada, consignaciones para eventos y fiestas. Distribuidora Urbani Hermanos. ¿Sabías que podés hacer todos tus trámites desde un mismo lugar? Llegó MIA, la aplicación que te permitirá sacar turnos para obtener tu licencia de conducir, inscribirte a cursos, realizar convenios y pagar tus tributos online. Descargala y conocé cuándo pasa el transporte público y el día correcto para sacar tus residuos. MIA, la app del gobierno de Avellaneda. Hacemos tu vida más fácil. Descargala desde el Store o ingresando a www.avellaneda.gov.ar/MIA. Por calle 21, a metros de Ruta 11, está Ferretería Padme, donde encontrarás productos de calidad a excelentes precios. Y lo más importante, atención personalizada. Máquinas y herramientas para todos los rubros, lo necesario para el hogar y mucho más. Te esperamos en Ferretería Padme, estacionamiento propio. Un color para cada idea, un producto para cada necesidad. Marcas líderes que te aseguran calidad del trabajo final. Alba y AkzoNobel. Prepárate para la nueva temporada. Pintulandia y Pinturería Avellaneda presentan tendencias y novedades. Nuevos colores y productos disponibles para crear el ambiente ideal. Vení y háblanos de tu proyecto. En Pintulandia y Pinturería Avellaneda, pintamos lo que ves. Bueno, tenía un mensaje de Pascual que no alcancé a verlo. Pascual, que estaba invitado, pero bueno, por una que nos entusiasmamos cuestión, hablando y preguntando estuvo de viaje y no alcanzó a llegar. Pero dice que los logros de los últimos años es, como dice Cristian, la unión, el compañerismo y el talento de cada uno de los que, a mi humilde modo de ver y conocer, hacen un equipo competitivo. Mi orgullo e inolvidable momento de poder compartir este tipo de torneo con el grupo. Pascual, que es uno de los pilares también del San Jerónimo. Sin duda. Bueno, arrancamos. Un saludo para mi amigo Chaco Ramírez, que todos los lunes está mirando, que vamos a despedir el miércoles con los hinchas independientes. Vamos a despedir el año con ellos. Saludo para todos ellos. A pesar, digo, del momento. Del momento. Si terminamos noveno. Campañón. Remontaron en el último partido. Sí, señor. Bueno, arrancamos con el repaso, Javier. Sí. Vamos a presentar imágenes y hablamos de lo que vimos en cada uno de los clubes. José Luis y Adolfo Soto, productores y asesores de seguros. Trayectoria, seguridad y responsabilidad en seguros. José Luis y Adolfo Soto, 9 de julio 850 Reconquista. Que, como lo manifesté ya una vez, me parece que
el arranque estuvo mal, el arranque lo condicionó. Esta situación de agresión terminó poniendo nervioso a Alumni. Claro, después habrá que ver todos los argumentos que tuvo Alumni con Nico Molina, pero que no le fue gratuito. Me parece que esta situación bien, no le fue gratuito. Jugaba bien. Y además otra cosa, Julio. A pesar de que no clasificó para la siguiente, para los cuartos de final, terminó con una diferencia de gol a favor. Es decir, aún habiendo perdido. Claro, con la goleada aquella. Dos partidos, habiendo empatado tres y ganando uno solo. Y porque además tuvo bajas. Este fue un golazo, Checho Sala, gol de pasta, sí, ¿no? Sí, Kevin Velázquez, que jugó poco porque estuvo expulsado, estuvo lesionado. Eso es lo que también tuvo que sufrir Alumni, pero. A José Sarantonelli también lo sufrió, que tuvo alguna expulsión. Fue de lo mejor Sarantonelli, ¿no? Fue de lo mejor Sarantonelli. Lo viene repitiendo cada temporada. Así todo hizo goles, ¿no? Hizo goles, pero sufrió. Yo insisto, para mí arrancó con esa mala noche que condicionó. Hubo partidos que lo perjudicaron, hubo dos penales que fueron increíbles, uno con tiro en cancha de Tigre que fue realmente inexistente. Y después terminó redondeando y dándole un sopapo. Bueno, con un David, de realidad a Nueva Chicago, ¿no? Con un David Sandoval. Que hizo cuatro esa noche. No muchos jugadores han hecho cuatro goles en la liga, por lo menos desde que estamos nosotros aquí. Precisamente, ¿no? Un Alumni que compartió zona con. Con Chicago. Y tiro con Chicago. Y con Racing. Y con Racing, ¿no? Esta fue. Pero ya reitero, Alumni que de la mano de Chonio Sandoval siempre intentó jugar bien, pero yo reitero. Para mí, ahora vamos a seguir viendo Chicago, para mí eso fue lo que puso nervioso lo inicial, arrancó mal. Y lo de Chicago, que bueno, fue emotivo porque fue un campeonato que tuvimos muchos de esto, muchas pérdidas, sí. Pérdidas notorias, ¿no? ¿No? Y un Chicago que no tiene los nombres por ahí que tuvo otras temporadas, hay muchos chicos. Pero así todo llegó a la última fecha. Con chances. Con chances, ¿eh? Y en algún momento ganaba. Y estaba clasificando. Sí. Bueno, este fue el único equipo que le ganó a Atlético y Tiro, al campeón. Sí, señor. Un solo partido. Con ese gol de Julián Zarza de sí, un golazo. Golazo, también de pasta. Y después hizo otro gol Julián que terminó siendo una buena incorporación para Nueva Chicago. Porque terminó dándole algo de manejo, le terminó dando, mire, este, un golazo. Y después le va a hacer uno a Racing también, creo. También le hizo un golazo a Racing. Bueno, esta noche contra Racing, que fue un 3-3. Sí, señor, 3-3. Impresionante. Sí, sí, fue un con dos goles de penal en. Sobre el final. De Kevin. De Iván. De Iván Fernández. Iván Fernández, sí, señor. Este es el golazo. De Julián Zarza. Julián Zarza, ¿no? La pisadita, la acomodó. Hizo tres, creo que hizo tres Iván Fernández también. Sí, todos de penal. Sí. Pero bueno, y esta fue la noche que arrancó ganando la última fecha, pero que después no lo pudo sostener y en esa zona. Pues fíjate que los dos, tanto el uno como Chicago, un partido cada uno ganaron nada más. Después fue muy parejo lo demás. ¿Cuánto les cambiaba si ganaban un segundo partido? Sí, o cuánto se iba a achicar en la tabla, ¿no? Así que, bueno, eso fue Alumni Chicago. Dos clubes que la tienen que luchar. Sí. Y mucho. Sí, la tienen que luchar. Usted hablaba en el comienzo de decepción. Sí. Me parece que esta fue. La más grande, sí. Lo presentamos. Obrador Automotores, el concesionario de confianza que te permitirá llegar a tu cero kilómetro o usado garantido. Platense. Y fue Platense, porque era el torneo. Sí, pero al margen de que se llame Copa Centenario Platense por venir, que mañana va a haber después lo vamos a comentar bien. El jueves en Platense se juega la Reserva de Colón. Sí, pero mañana va a haber un acto en el marco de estos 100 años, que era en junio y no se pudo festejar por la pandemia. Digo, es por la historia de Platense más que todo por la decepción, ¿no? Porque fue. Fíjate, Javier, que posamos dos goles. Sí. El triunfo hizo a Central. Dos goles. Es que hizo dos goles. Solo ganó ese partido, fue goleado para adelante. Recibió 11.
ganó un solo partido y perdió 5, no empató. Platense no empató. Y Central. Pero esa noche fue la cachetada, esa noche de local frente a Atlético Adelante fue una cachetada muy, muy grande. Claro, ¿no? Y Central, con todas sus dificultades, también. Ahí la peleó, tuvo momentos de buen fútbol. Con Adelante en la primera fecha lo tuvo la chance de empezar a ganarlo, no lo ganó. Mostró algunas cosas. Fue una la campaña en cuanto a números muy parecida a la de Platense, un solo partido ganado y 5 perdidos. Después sí le han convertido más goles. Y donde debió hacerse fuerte, que es en su cancha, que tiene dimensiones reducidas, por ahí no lo aprovechó, ¿no? Esta es la noche que le ganó con gol de Erwin Kainel. 1-0 Platense cuando se cerraba ya la temporada para los dos. Sí, señor. Pero bueno, terminó. Me parece que el balance que hace Central, más allá de los resultados, es un club que está sumando experiencia, que desde a poco se está formando y bueno, en ese sentido va en camino de, bueno, que también, de mejorar. Que la lucha, que no es propia la cancha, pero que la condicionan, tratan de ir mejorándola de hecho, a poquito. Y volviendo a Platense, que a ver, claro, en principio había una apuesta por los chicos, pero también tenía algunos hombres de experiencia Platense, ¿no? Sí. Por eso creo que la decepción mayor ha sido para el Calamar, ¿no? Bueno, y déjame para redondear lo de Platense, sí, que había dicho anteriormente, dentro de lo que es los actos conmemorativos del centenario del club, que fue el 26 de junio de este año, los 100 años de esta institución, que surge de la fusión de los clubes Platense y El Porvenir en 1990. Bueno, y dice que les parece justo y necesario rendirles homenaje a sus fundadores, dirigentes, jugadores y simpatizantes que han colaborado y trabajado de forma denodada para alcanzar este presente. Mañana martes 14 de diciembre a las 10 de la mañana en el Cementerio Municipal de Reconquista, bueno, se va a proceder a la inauguración del cenotafio y el mismo día a las 20 en la sede del club, allí en Lobato 1219, el acto formal de recordación del centenario. Y creo que deportivamente lo van a coronar el próximo jueves cuando venga la Reserva de Colón, subcampeona de AFA, de la Liga Profesional. Y que tiene a Gian Nardelli como capitán. Y Estefano Moreira, que también está también allí en el plantel. Así que, bueno, qué mejor cierre por ahí del centenario. Primero con estos actos para reconocer a dirigentes, fundadores, jugadores. Y después deportivamente. Va a haber una prueba de jugadores de distintas categorías. Después termina con ese partido. Lo escuchaba a Lorenzini el otro día en la deportiva. Se va a cobrar una entrada mínima, simbólica, y además están queriendo aprovechar, me parece, si alguien puede acercar juguetes, para también se va a recibir allí. Así que, bueno, a colaborar con esta institución que tiene historia dentro del fútbol de Liga Reconquistense y que, bueno, deberá rearmarse futbolísticamente en primera división, sí, digo, señor, para el año que viene. Nos vamos a otro resumen. Vamos a presentar el de la Academia. Ingresa a chemesweb.com.ar, elegí el producto que querés y te lo llevamos sin cargo. Entrega a domicilio sin cargo, consulte zonas de influencia. Lo que vimos hasta ahora, Julio, los clubes que repasamos hasta ahora jugaron 6 partidos, los 6 de la etapa clasificatoria. Racing ya jugó 8 porque llegó, sí, a cuartos de final. Además de pandemia, eran todos estos momentos difíciles, sí, que sí, debieron, sí, soportar las instituciones y la familia. Sí, con un Racing que, en honor a la verdad, tenemos que reconocer, ha tenido una dupla, y primero una dupla, después la lesión de Emiliano Milesi lo dejó solo a este hombre, a Fabricio Centurión, que fue de lo mejor, nos dio. Fue de lo mejor del campeonato. Sí, sí, sin ninguna duda. En el equipo ideal está. Racing que hizo muchos goles, Javier. 17 goles, claro, hizo. Claro, recibió 18. Ahí estuvo el desequilibrio, ¿no? Sí, un Racing desordenado. Lo he visto casi todos los partidos de Racing y esa es la sensación. Defensivamente y en el medio campo, para defender, desordenado. Y falló un poco quienes crean, o estaban para crear fútbol. Y bueno, y esa ausencia de Milesi creo que fue
Sí, fue decisiva para las aspiraciones de algo más de la academia, ¿no? Porque mientras estuvo, Milesi fue el que aportó. Bueno, que te da desequilibrio, aportó gol, aportó de todo, ¿no? Es un nombre de todo el campo de juego. Y que viene dos o tres años en los últimos campeonatos siendo fundamental, figura. Y que de hecho, Barrio Norte lo quiso en su fila y bueno. Y parecía que iba a estar, después no se dio, ¿no? Un Racing, Javier, que desde que asumió la presidencia el Chavo Barbona, Héctor Barbona, la cara al club se le cambió. Sí, sí. Tuvo. Lamentablemente de hecho, tuvo ese incidente que yo digo que bueno, la sacó barata, pero bueno, lo hemos hablado, lo ha reconocido él, ha mostrado el Chavo su calentura, podríamos decirlo, ¿no? Sí, esa noche con la hinchada. Porque no se reconoce el esfuerzo que lleva adelante. Pero bueno, una institución que, Julio, además tiene sus ya pavimentado. Su calle lateral y también su frente, que a raíz de un convenio con el municipio lo está pudiendo entonces. Normalizó la personería jurídica. Un montón de cosas que evidentemente. Que de hecho, el Chavo un poco allí. Este es un golazo de Fabricio Centurión, uno de los tantos que hizo, ¿no? Hizo otro golazo a tiro también, ya en cuartos de final, cuando quedó eliminado. Pero de hecho, mucho es este el golazo. No, el otro es. A ver otro. Por eso, muchos goles. Esto ya era. La revancha. La revancha del. De la zona, ¿no? Para ver quién se quedaba con la zona. Fue cuarto. Sí, claro. Sí. Cuarto de final. Fue el 3-2 en cancha de Racing y 3-2 en cancha de tiro favorable al tricolor. Este fue el gol de Fabricio. Bueno. La verdad, después Nos falta uno más. Parecía que podía ser algo más. Que es este acá. Este es un verdadero golazo. Este es el que yo decía, sí, señor. Por eso. La picó. Si uno tiene que armar la selección, Fabricio Centurión, sin ninguna duda, va a estar en ese equipo, ¿no? Este fue el 3-2 de la revancha. Sufrió mucho, muchos goles. Sí. Muchos goles en ese aspecto. Tuvo mala suerte con los arqueros porque se le lesionó Flores. Después también. Y bueno, después estuvo muy por debajo de su nivel. Lucas Schneider. Sí. Y eso lo ha sufrido. Creo que algún error por ahí en un partido lo condicionó después para el resto de ese partido y para el que siguió. Así es. El que siempre lo dijimos durante esta campaña. Que fue de mayor a menor, fue Atlético Adelante. Así es. Lo presentamos. Ya hicimos las tres pausas, Lucino. Hermanos, representante exclusivo de Agua Saborizada Levité, Aguas, Villa Vicencio y Villa del Sur. Bueno, adelante que. Arrancó con ese. Bueno, esa es otra dupla, Galeano-Zavala. Sí. Que mientras Galeano jugó por izquierda, a mí me dio la sensación. Se puede ver claramente que adelante tuvo situaciones importantes. Mirá este arranque, esto fue en la primera fecha, en la victoria 3-0 sobre Central Reconquista. 2-0. Los dos goles de Zavala y las central, dos asistencias. Central, desperdició un penal cuando estaban 0-0 y en la contra lo hace. Así es. Lo hace. Y después vino este 6-0. Bueno, fue realmente ante un platense que dio demasiadas ventajas desde el inicio. En los primeros 15-20 minutos ya se notaba que si no cambiaba algo en su defensa podía venir una goleada y llegó. Y esto es lo que lo hacía adelante candidato, ¿no? Pero es que hasta ahí, bueno. Fluía el fútbol que normalmente esencia, uno ve. La esencia de tocar, de abrir, de llegar por izquierda, por derecha. Pero que de a poco. Lo tenía Zavala encendido, marcando goles. Que de a poco se fue apagando. Un Leo Barbona que no estuvo nunca, creo yo. En toda su dimensión. El nivel que uno lo mismo conoce. Que Cristian Rivero, ¿no? Es cierto.
Y después se fueron apagando, bueno, los demás también. El número 9. Se viene el Fideo Zavala, manda el centro. Aquí en la victoria. Pero algunas apariciones interesantes, como Joaquín Fernández. Que uno puede esperar que. Sí, volante por derecho. Bueno, de Mirko Mendoza que. Y después los chicos de atrás. Montiel. Cardoso. Cardoso. En ese sentido, creo que el crédito para adelante puede estar abierto, ¿no? No, sin duda. Tendrá que recuperar tiene. Un poquito de esa memoria para. Aquí en la victoria frente a Platense 1-0, también tarde de incidente cuando lo golpearon al árbitro Gastón Quirós. De hecho, también estuvo signado por eso este campeonato, ¿no? Uh-huh. Por esas dos agresiones. Que por suerte. Fíjate que adelante terminó con 17 goles a favor. Está bien, jugó 10 partidos, ¿eh? Porque llegó, recordamos, a semifinales. Sí, señor. 17 y 1,7 promedio por partido. Y le convirtieron 7 nada más. Más 10 de diferencia. Más 10. Sí, porque. Ganó 6 partidos, empató 1 y perdió 3. Uno con Reconquista Club de Fútbol. Y después los dos con Atlético y Tiro, que es quien los dejó afuera, en semifinales. Pero bueno, sigue teniendo un plantel numeroso adelante, que yo entiendo, Diego Maglione tendrá que seguir, porque es alguien que viene desde abajo. Esta ya era la última. Sí, la revancha en la cancha de Atlético, sí. Y Tiro, había perdido 1-0 de local. Y perdió aquí en 3-1. Ya con un tiro que se. Que se perfilaba, ¿no? Sí. Un tiro que se perfilaba. Dos que también, no sé si quedaron en deuda. Ahí lo vemos a Reconquista Club de Fútbol. No, bueno. Este no. Fue la sorpresa porque era su primer año, porque arrancó. Que en la fase clasificatoria terminó invicto, sí. Había ganado los 4 primeros partidos 1-0. Sí, sí, sí. El quinto lo ganó 3-1 y después empató. Perdón, lo perdió con Atlético Adelante veces, el último partido. ¿Mm? Lo perdió 2 veces 1-0. ¿Con Reconquista? En el mano a mano, en cuartos. En cuartos no, igualaron 0-0 en Tigre. Claro. Y ganó 1-0 adelante en. Así es. Pero había ganado. Pero bueno. Creo que el balance lo han hecho, tuvo en Ezequiel Boniardi. Bueno, y que tal vez hubiese sido otra cosa con Boniardi, con Cano, con Gianluca Petroli, pudiendo jugar. Sí, se desdibujó eso, ¿no? Contra Atlético Adelante en cuartos de final. Pero si decíamos de Fabricio Centurión, Ezequiel Boniardi es otro que está allí peleando, sí. En la mitad de la cancha de una terna, de un seleccionado. Porque ha sido fundamental, ha sido la manija de este como equipo. Como hacía mucho no se lo veía. Sí, sí, físicamente y futbolísticamente. Y que lamentablemente terminó lesionado. Sí, 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 terminó lesionado en un partido amistoso. En Román. Contra Román, en la mejor cancha. Sí, increíblemente. Bueno, le decía, dos equipos que en cierta manera, quizás de uno se esperaba algo más, de La Costa. Sí, mucho más. Sin lo duda. Presentamos, La Costa y La Sarita, al cual ha sido su campaña. Hoy, como siempre, en Avellaneda Automotores, le brindamos todas las posibilidades de obtener el auto soñado en todas las marcas. Avellaneda Automotores, de César Troch. Estamos en San Martín, esquina Ruta 11. Salón de exhibición en calle 7, esquina Ruta 11. Bueno. Precisamente, La Sarita que entró con mucho esfuerzo desde lo institucional. Este es el partido que, arreglado. El primer partido. Acomodado, con mucha gente laburando. Y La Costa que. Ganó un solo partido. Que uno pensaba que podía aspirar a algo más, ¿no? Porque tenía Cristian Cili, porque tenía Javier Berti, porque tenía con qué. Y lamentablemente se. Se fue desdibujando. Cristian Cili, que no marcó goles. No. Y que estuvo muy. Javier Berti, creo que uno. Me parece que uno, sí. Sí, sí, hizo muy poco. Sí, Javier Berti se lo hizo. Es este acá, a La Sarita. Ganó, que fue el único partido que ganó La Costa, ¿no? Pero con los dos ya
fuera de competencia, ¿no? Y un Atlético Lazarita, que es el único equipo que no ganó. Perdón, que no ganó. Es el único equipo. Tuvo 2 empates y 4 derrotas. A pesar que algún partido pudo haber tenido haber tenido chance, ¿no? Un Lazarita que, bueno, es como decíamos, como se dice siempre, ¿no? Le cuesta siempre un poquito más que a los demás, por distancia, pero que desde lo dirigencial me parece que estuvo absolutamente ordenado. Bueno, lamentablemente a veces hay resultados que suelen ser duros, ¿no? Sí. Y que a veces lleva a que uno baje los brazos, pero no es el caso de Atlético Lazarita, que el sábado hizo su festival. Impresionante. Su primer festival y estuvo muy bueno. Sí, estuvo señor. Pero muy bueno. Y el mejor asado y todo. Como siempre, ¿eh? Como siempre en Lazarita se come buen asado. Una decepción y uno que me parece que quería algo más, ¿eh? Que era la zona de Matienzo y Juventud. Lo presentamos. Un Matienzo que ya tiene técnico para la temporada que viene, ¿eh? ¿Sí? Franco Trulla. Ah, cierto. Franco Trulla con el profesor Hugo Sager, que estará en la parte física. Matienzo que arrancó con ese sopapo inicial del partido inaugural. Sí, fue bravísimo. Que fue muy, pero muy bravo. Y que después consiguió ganarle a Juventud y después empatarlo. Y puso la zona en rojo. Sí, sí. Pero, de hecho, esta fue la zona que menos partidos tuvo, ¿no? Sí. Sí, en esa zona. Entonces. Bueno, de hecho jugó nada más que. Y marcó 3 goles, ¿eh? Es cierto, 4 partidos jugados nada más. Sí, ¿eh? Sí, en ese sentido fue. Y era la recordada, la revancha del clásico en esa noche lluviosa que ganó Román 2-1. Y en el caso de Juventud, uno se ilusionaba por su fútbol, por lo que mostraba. Porque le ganó 2 veces a Román y le empató 1 vez. Claro. Fue el único equipo que le sacó puntos a Román en su cancha. En el Estadio Nuevo. Sí, señor. Y con este gol de Arroyo. Era. Golazo. Uno se entusiasmaba, pero claro, después tuvo la revancha después de haberle ganado a Román en cuartos de final el primer partido. Se encontró con. Este fue el empate, el 2-2. Que le permitió clasificar. Que le permitió clasificar. Clasificar segundo. Segundo en la zona, sí. Sí, sí, segundo. Fue Román segundo, fue primero. ¿No? Y bueno. Pero bueno, un Juventud que me parece que. Fíjate que convirtió 7 goles y le hicieron 9 a Matienzo. Terminó con menos 2. Menos claro, 2. Pero la goleada, claro, 5 la goleada a 0, en la última fecha, ¿no? Eso tiene mucho que ver. Pero por momentos mostró que tiene con qué. Esto es un golazo. Y se me ocurre, Javier, llevando un paralelo a lo que ha hecho Tiro con Pipe Piced en bancar los procesos y pensar en que se puede seguir con el profesor Berchi. Bueno, que lo ha sacado campeón. Sí, sí. Me parece que Juventud tiene que seguir en ese camino porque, bueno, tiene chances como para. Si todo normal, los equipos van a estar preparados de otra manera para el año que viene. Claro, ha sido atípico. Uno que en el 2020 se hablaba de que quería armar un equipo como para salir campeón y que se tiró muchos nombres fue Barrio Norte. Sí. Lo presentamos y le contamos. En Oleohidráulica Norte, con el respaldo de marcas líderes en el mercado, hacemos de Oleohidráulica Norte tu mejor opción. Parque Industrial Avellaneda, Santa Fe. Bueno, un Barrio Norte que tuvo algunas llegadas y tuvo algunas apariciones que a mí
me gustó mucho. Lo del chico Michelú marcando la punta derecha me gustó mucho. Y que en principio la llegada de Leo Ojeda entusiasmaba, ¿no? Esa dupla Ojeda-Salazar. Bueno, y en un principio se hablaba también de... De Emiliano Milesi, ¿no? Milesi, Retamosa, de Pancho Retamosa. Bueno, estuvo Martín Vázquez allí también en defensa, el ex adelante. Y Barrenorte fue el segundo equipo, junto a Román fueron los equipos después de tiro más goleadores. 18 goles. Le han convertido 11, o sea que terminó con una diferencia de más 7, pero en esa goleada 9-1 frente a la Sarita hizo la diferencia, ¿no? Sí, una zona que estaba interesante porque tuvo dos clásicos bravos, o sea, con Tigre y con La Costa. Claro, que... en realidad Tigre y Barrenorte jugaron 4 clásicos. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, en ese aspecto se ganaron mutuamente con Tigre. En la zona... En la etapa clasificatoria ganó los dos partidos Tigre. Después en la... Después ganó uno... Después claro, ya uno Barrenorte, en el cuarto de final ganó el primero Barrenorte de local y perdió de visitante un 4-1. Fue sí. Mentiroso, fue el 4-1. Claro, claro, claro. Porque Tigre en ese partido ha hecho la gran diferencia. Pero bueno, Barrenorte, otro que hablando de procesos, que tuvo muchos chicos, como suele apostar Barrenorte. Claro, sufrió la lesión de Leo Ojeda en algún momento, lo tuvo al 100%. En el momento clave. Si bien lo pudo aprovechar en el partido de ida, en los cuartos de final, frente a Tigre, porque ingresó y hizo un gol de categoría, digamos, ¿no? Sí, señor. Sí, de señor. Mucha categoría. Pero bueno, un Barrenorte que siempre aspira, o al menos en lo inicial, a pelearlo, ¿no? A pelearlo al campeonato. Veremos qué es lo que piensa para esta nueva temporada. Esta fue la goleada a Atlético La Sarita que ya se había definido. En el primer tiempo, ¿no? Primer tiempo ya estaba definido. Jiménez, el chico Jiménez, desde el banco entraba para marcar, creo que 3 goles. 3 goles hizo. Pero yo reitero, a mí la aparición de Walter Michelú me parece que ha sido una de las buenas noticias para el fútbol del Liga Reconquista en sí y particularmente para Barrenorte, ¿no? Porque... Y esta fue la noche, ya en cuartos de final, la victoria frente a Tigre. Sí, señor. Y ahí justamente el que anticipaba era Walter Michelú, ¿no? Después había el gol de Tigre, había sido una jugada con él también. Pero Salazar, que tuvo una participación importante en este campeonato. Sí, tuvo un buen torneo, dentro de todo, tuvo un buen torneo. Y acaba de llegar el golazo de Leo Ojeda. Sí, sí, que fue... Que ingresó a 100 minutos. Que fue gol de pastas de Vicen Pan y de pollos de granja Don Rubén. Que ha sido un tremendo golazo de Leandro Ojeda, que hizo este y que hizo la Sarita también. Ha marcado goles. Bueno, Luis, venimos entonces con Barrio Norte y nos va a quedar Tigre y Atlético Tigre. Así es. Que también. Pero antes de ir a Tigre. Le voy a mostrar bien lo que cuénteme lo de Sella Deportes para el día de hoy. Así tomamos un respiro. Un respirito, ¿eh? Nos queda todavía tiempo. Así que bueno, arrancamos con los rollers. 3 en 1, alternando la ubicación de las ruedas, podés adaptarlo en 3 posiciones para usarlo de la manera que prefieras. Rollers, tricy rollers y si no, patín de 4 ruedas. Lo que vos quieras. Ya está en Seide Deportes, anda, reservalos para Navidad, lo podés reservar y te lo llevas. Y atención porque llegaron las número 5 de Boca y River. Ahí están. ¿Juega con Barcelona? Barcelona no. En Arabia. Bueno, pero Barcelona no entró a la segunda ronda de la Champions. No clasificó Champions. Bueno,
Ahí después está de un montón de años. Bueno, ¿contra ese Barcelona va a jugar Boca? Sí. Bueno, y además el ingreso más esperado, llegaron las Umbro en kids y también para adulto, tanto para jugar en el fútbol 5 o si no cancha de 11, las Umbro ingresaron hace muy poquitos días a 6 de Deportes. Tenés que ir, elegir y te lo llevas eligiendo la forma de pago. Calzado, elementos e indumentaria deportiva en Avejer 1035, C&E Deportes, el centro deportivo más grande de la región. Bueno, ahora sí, presentamos las imágenes de Atlético Tigre, le contamos. Refrigeración Avellaneda, ruta 11, al 855 Avellaneda. Que también cometió muchos goles, ¿eh? Sí, 17. Sí. Y pero además que tuvo jugadores experimentados y se está viendo el fruto de chicos de la reserva campeón, por ejemplo, bueno, a mí, ¿no? Yo en Tigre destaco más que otros equipos la aparición de más de varios chicos, sí, ¿no? Sí, sí. Que incluso tuvieron que jugar una parada difícil. Pero bueno. Román, o contra Román. Sí, señor, y que lo han hecho muy bien. Pero era un Tigre que tenía Matías Cardoso, que tenía a Santi Nicola, que tenía a Ever Espinosa, que tenía a Marcelo Sili, que tenía a Fernando Boy. Y en eso creo que lo fue a Charlie Carlito Nadalí, por supuesto. A Mauricio Chávez. Mauricio Chávez ya con experiencia. Gabriel Rojas, que es un chico que apareció ahora y que ha sumado su fútbol. Y después todos los otros chicos que fueron alternando, que me parece que el Beto Bellier allí los encaminó y que entraron bien. Ulises Martínez, Juan José Martínez, Gómez, Ignacio Villarreal. Ignacio Villarreal, después estaba Ezio Mareco. Ezio Mareco. Son varios de los chicos que ya tienen partidos en primera y que me parece que esa es una de las cosas que Tigre puede pensar que tiene futuro, ¿no? Un equipo experimentado que alcanzó para ganar su zona una fecha antes, ¿sí? Que se clasificó. Aquí está el gol de Fernando Goy. Que perdió 2-1 aquí, pero que después lo resolvió rápidamente en la revancha ante Tigre. Jugó 10 partidos, ¿eh? Ganó 7, empató 1 y perdió 2. Este que estamos viendo, perdón. Sí. Contra Barrio Norte y contra Román. Claro, el 3-1. El 3-1 ya en semifinales. Este fue un partidazo, ¿eh? Un duelo de estilos y yo uno de los mejores partidos que vi fue la revancha con Román. Claro. Allí en esa cancha. Sí, señor, que es este partido donde acá. Donde hemos contado 41 situaciones claro. O llegadas a los increíblemente arcos. Increíblemente que en esa cancha se haya generado esa cantidad de llegadas a los arcos, ¿no? Pero este es el 4-1 a Barrio Norte, que lo festejó. Impresionante la gente también, cómo acompañó allí. Y esa fue otra de las cosas que podemos marcar como positiva, Javier, porque después de un comienzo bastante complicado con algunos problemas, hubo partidos que se jugó con muchísima gente, mucha gente. Y en cierta manera eso ayudó a que los clubes puedan solventar gastos. Un Carlos Nadalí que recién aquí podía sacarse esa. Yo, a ver, uno habla o hablaba ese día hace apenas cuánto. 8 días atrás, cuando se jugaba la final, la única final, y que ya había ocurrido en el 2019, partido único. Claro. Bueno, pero muchachos, los dirigentes son los que resuelven y aprueban el campeonato, la forma de disputa. Vos imaginate lo que hubiese sido un partido en la cancha de Román, otro partido en la cancha de Tiro, y si hay un tercer partido, jugar en la cancha neutral. Claro. Yo entiendo que por ahí la situación de pandemia o de indefinición en su momento. Claro, obligó a tomar alguna decisión rápido. Sí, señor. O tratar de jugar, de empezar a jugar, ¿no? Bueno, y acá vemos el gol de Ignacio Villarreal que le dio vida. ¿Eh? Ah, sí. Que le dio vida y que puso
en suspenso la semifinal del partido de vuelta, que fue esta acá, ¿no? Pero que generó dudas en Román. En Román, exactamente. Y se confirmaron después. Exactamente, ¿no? Ahí está, ¿no? Creo que el balance para Atlético Tigre ha sido positivo. Más allá de que se fueron enojados por algunos fallos arbitrales. Y bueno, el que pierde siempre considera que están en momentos difíciles, ¿no? Fernando Goyo hacía el último gol del campeonato para Atlético Tigre, que no le alcanzaba porque había caído 3-1 en Román y este 2-1 le daba el pase precisamente al equipo que vamos a ver ahora, que es el equipo que vamos a presentar ahora para cerrar este repaso de todos los clubes. Vemos algunos goles de Román que nos dio y que se llevaron pastas, ¿no? Lo presentamos. Mutual Román, siempre más a tu favor. Si se puede bajar, Andrés Basá. El recuerdo de Pablo Dreher. Fue la noche fantástica, sí. Esta, ¿no? Qué mejor. El 6-0. Un Román Fútbol Club que postergó la inauguración del estadio, la inauguración oficial. Así es. Estaba previsto para este mes, lo postergó para más adelante. Bueno, a ver. Eso, Julio, es lo último que he escuchado, ¿no? Para lo que te pinta, a ver lo de Román de este año. Ganó 4 partidos, jugó 9, Ganó 4, empató 1 y perdió 4. Hizo 18 goles y le convirtieron 11. Pero de esos 18, 11 los convirtió en 2 partidos nada más. Claro. El 6-0 Matienzo en el inicio. El 5-0 por ahí puede confundir, ¿no? Hay y toda una situación de que no era el Román por ahí regular o que era. Pero claro, nosotros vimos este inicio de Román. Claro. Y dice, bueno, ¿quién va a poder en esta cancha? Y en realidad pudo uno solo. Pudo uno solo, que fue Juventud. Juventud, que le empató 1-1. Es más, que lo ganaba. Pero algunas apariciones, como la incorporación de Jair Luque. Es interesante. Interesante. Bueno, Emiliano Sanabria fue la otra incorporación que lamentablemente no pudo estar al 100%, ¿no? En los últimos partidos, cuando más por ahí lo necesitaba Román. Esa es la noche de la lluvia, en cancha de Matienzo. También una clara victoria. Y la goleada a Malabrigo. Entonces, tío, jugó 2 partidos menos que Tiro, pero convirtió 4 goles menos. Que tuvo un José Hacker que explotó. Sí, explotó. En 3 partidos seguidos, 4, fue realmente impresionante. Y que nos dejó la puntillita para resaltar al final del campeonato, esto de no querer salir, ¿no? Pero bueno, un Román que venía de defender su bicampeonato y que llegó a la final. Sin duda. Y que llegó a la final. Y que lo perdió, a ver, ya lo dijimos en el programa. Por cosas del fútbol, porque, sí. Porque tuvo sus chances en un inicio y después no se encontró con que la historia daba un giro para el lado de Atlético y Tiro. Esa noche, en esa fue la vez que más gente vi en ese estadio nuevo. Sí, sí, porque hubo más mucho incluso mal que abrigo. Contra Tigre. Sí, hubo mucho mal abrigo. Un estadio que se ve fútbol impresionante, ¿no? Que se ve desde arriba, que se ve desde abajo. Pero estuvo. Esa noche Román estuvo contundente con un Juventud que había ganado el partido en mal abrigo y que aquí no le encontró la vuelta. Y que creo que Román llegó más golpeado que Tiro a la final. Más golpeado que en cuanto a la parte física de varios de sus jugadores. Tiro tenía un equipo largo. Claro. Sí, Román, sí. De hecho, por ahí también tiene un equipo largo, pero muchos de sus jugadores no llegaron al. Pero bueno, en este partido se fue. Salteño lesionado, claro, Pablo Cantero lesionado, Brian Pérez con molestias, Sanabria. Sanabria también. Sanabria también. Entonces,
en ese aspecto llegó... Sí, hay muchas cosas que conjugan como para que todo termine como terminó. El anticipo de Hacker allí en el cabezazo. Pero reitero, Román, que fue bicampeón y que llegó a la final. Sí. En los últimos tres años estuvo en la final. Y un campeonato provincial. Sí, en el medio. O Copa de Campeones, no recuerdo qué era. Derrotando a el equipo de Las Parejas. Sí, San Jorge. San Jorge. Otro golazo que nos dejó Román para el repaso de lo mejor del año. Este golazo de José Hacker, como había sido el inaugural de Jair Luque, ¿no? Así es. Bueno, Lucy, sí. Que tendrás que buscar recambio también, o por lo menos tener más respaldo, porque no tiene defensores, no tiene una tanto reemplazo. Con afianzó una a Christopher Ure en el medio, me parece que es. Bueno, veremos cómo se rearma. Román, que nunca deja de ser. Y ese gol que lo permitió estar en la final. En la final. Así es. El único de Charlie en el campeonato. Bueno, Lucy, venimos. Terminamos con el repaso de todos los clubes. Javier, el próximo lunes, y si le parece, ya empezamos a ver qué es lo que vamos a vivir. Bueno. Le damos una partecita. Chiquita, pero yo le digo algo, déjeme decir algún número. Fue el equipo que más partidos ganó, el que más partidos jugó y el que más ganó. El que menos perdió. Sí. El que más goles convirtió. Y no el que menos recibió, pero sí el único que convirtió en todos los partidos que disputó, marcó goles. Usted me diría que es una pinturita. Lo presentamos, lo presentamos. Un color para cada idea, un producto para cada necesidad. Marcas líderes que te aseguran calidad del trabajo final. En Pintulandia y Pinturería Avellaneda, pintamos lo que ves. Un color para cada idea, un producto para cada necesidad. Marcas líderes que te aseguran calidad del trabajo final. En Pintulandia y Pinturería Avellaneda, pintamos lo que ves. Lo que pasa que una pinturita fue el campeonato de Atlético y Tiro. El próximo lunes, desde el barrio Moreno, desde el estadio Nieto Bacú, Héctor Nieto Bacú, estaremos con todo el equipo de Litoral Televisión, de Playcon, de dos en el área para revivir estos momentos únicos y con algunas cositas más que quedaron allí que tenemos. Sí, señor. Y con los para mostrarles con los protagonistas. Nos va a acompañar el tiempo, estoy seguro, sí, que va a ser un gran día, una gran noche. Estarán allá en la tribuna que da al norte, la tricolor. Por supuesto, tendrá que estar toda la banda. Necesitamos que estén para ponerle el color que le ha puesto la gente de la tribuna del tricolor a lo largo de no solo este año, de hace muchos años, sí, que esa tribuna, esa gente le pone el color como casi pocos, le diría, al fútbol de Liga Recoquitense. Lo celebró el tricolor merecido y allí estaremos el próximo lunes para contarle y mostrarle y compartir con ellos cada momento de este camino que Atlético y Tiro recorrió hasta conseguir este tan ansiado y esperado campeonato para la gente del barrio Moreno, ¿no? 22 goles en 11 partidos, ¿cuál es el promedio? 22 goles por partido. Tremendo, fue el... Y no tuvo grandes goleadas, ¿no? Como para decir. No. Pero fue un equipo que se fue consolidando, que fue de a poquito encontrándole solidez, sobre todo lo defensivo, y que el gran trabajo de Pipi en congeniar, que todos han coincidido que esto ha sido un triunfo de ese trabajo de. Bueno, armonía dentro del plantel, ¿no? Y es lo que después a la larga lleva a obtener resultados, ¿no? El convencimiento de dirigentes, cuerpo técnico y sobre todo de los jugadores. De los jugadores, ¿no? Porque... Y hay algunos que han sido
campeón en todas las categorías de tiro. Ajá. Lo vamos a hablar con él. Bueno. Y hay otro que ya ha sido campeón en otros clubes. Varios. Mira, sí. ¿Eh? Varios. Sí. Varios campeonatos. Bueno, con esto, con esta imagen de tiro campeón, nos despedimos, Lucy, para decirles que estaremos el próximo lunes, entonces, y los esperamos a partir de las 21, desde el Barrio Moreno, en vivo, para llevar esta fiesta y el festejo con los campeones de Liga Reconquistense de Fútbol. Nos vemos el lunes, entonces. Será hasta el próximo lunes 20. El lunes 20 cerraremos el año. Ya, los muchachos vienen festejando. El sábado tienen su cena. El sábado hace tiro, sí, señor. Están las tarjetas a la venta, son limitadas. Ajá. Son limitadas, así que estén atentos. A lo mejor se quedan. Bueno, van hasta el sábado, hasta el domingo van a estar ahí. Y el lunes los esperamos. El lunes los atendemos nosotros. Bueno, gracias a Eduardo y a Lucy, que casi todo el año estuvieron aquí. Maestro, los dos. Será hasta el próximo lunes. Hasta el lunes.